Estos amiguitos siempre llegan aquí y yo les doy un poquito de comida, una comita que yo les, les compro con mi esposa. De esta que está acá. Que es una de las más económicas, la tengo ahí simplemente para ellos. Y hay otra que es esa, por ejemplo, que utilizo para el perro de la casa. ¿Ya? Entonces eso es lo que, dado, lo que había hablado ayer en el tema del referente al video, de poder ayudar a algunos amigos, pues si uno... Eh, con algo de comida que uno tenga en la casa, sea comida seca o mojada, uno puede ayudarlos, ¿ya? Amigos, hoy voy a grabar un video referente a la tarjeta de de los televisores eh, LCD, ¿ya? Aquí por ejemplo tengo uno, ¿ya? Que es un modelo, un tipo de modelo de televisor, pero ahorita voy a enseñar algunas cosas, ¿ya? Mi nombre es Handa Silva, de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Vamos a ver qué es lo que les tengo. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz martes para todos. Le habla Janda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero estén muy bien. Saludos y muchas bendiciones tanto para ustedes como para sus familiares, ¿ya? Amigo, en este caso tengo tarjetas TECON. tarjetas TECON de diferentes modelos, ¿ya? De la parte de diferentes modelos de televisores. Sin embargo, la tarjeta TECON sigue siendo siempre la misma, aunque en los últimos años han venido siendo prácticamente reemplazadas en, de manera individual, es decir, han sido reemplazadas así, no vienen así, sino que ya están viniendo prácticamente en algunos modelos incorporadas en la mainboard, es decir, el conversor DC con sus respectivos voltajes está en la parte de la mainboard, ya todo incluido. Ahora, la tarjeta Tecon, ¿qué es? Es una tarjeta básicamente encargada de procesar el video hacia el display LCD, ¿ya? Sea display LCD a base de LEX o sea display a base de lámparas CCFL. Ya eh, la tarjeta de CON viene con una, por ejemplo, esta. Fíjate que viene con una entrada y con una salida. La entrada recibe información de la mainboard, va a mandar del procesador de video de la mainboard va a mandar video a través de un cable flex o a través de cable trenzado dependiendo del modelo ya y manda señal una señal que se conoce como LVDS información de video y llega al otro a un procesador también pequeño de video que está en la tecon ya eh, luego saca una señal que se llama que se conoce como mini señales mini LVDS que se transforman directamente en video llegando al panel LCD a través de los COF que son básicamente transistores digitalizados ahora la tarjeta tecon puede presentar diversas fallas diversas fallas relacionadas al video una de ellas que no te entrega video una de ellas que te entrega el televisor rayas ya y esto Muchas veces tiene que ver con el tema del conversor de DC, dc Ahora, ¿cómo probar una tarjeta, cómo identificar si sus voltajes están trabajando o no están trabajando? La tarjeta TECON tiene básicamente está conformada su estructura por tres partes: la parte que se conoce como conversor de CDC, la parte que se conoce como procesador de video y la parte que se conoce como corrector gamma. Sin embargo, una de las más importantes es el conversor de dc porque ella es la encargada de entregarnos los voltajes hacia el panel LCD. Entonces, mis queridos amigos, ¿cuáles son los voltajes principales que necesita la tarjeta TECOM para que pueda funcionar correctamente? Ya, La primera que entre, obviamente, los 12 voltios. La mayoría de estas tarjetas de TECON se alimentan con 12 voltios provenientes de la mainboard o de la fuente de alimentación. 12 voltios, ya Que van a entrar al fusible principal Aquí, por ejemplo, tenemos el fusible principal Aquí, por ejemplo, tenemos el fusible principal Ya eh, ¿Dónde está? A ver eh, Está acá Aquí lo tenemos Ya Entonces, estos 12 voltios Tienen que llegar al fusible en ambas direcciones En ambas partes Si te llega en uno solo es sospechoso y puede que esté dañado Ya Entonces eh, las tarjetas de este con también se pueden poner en corto y se, pues, suele suceder mucho, ¿ya? Pero fíjate lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué voltaje necesita el conversor de dc para que pueda funcionar? Los primeros los 12 voltios que entren ya al fusible respectivo. De estos mismos 12 voltios va a sacar otros voltajes. Por ejemplo, tenemos otros voltajes que se conocen como BGH. Otro voltaje que se conoce como VGL. Tenemos otro voltaje que se conoce como VDD. Tenemos otro voltaje que se conoce como HVDD. Aquí lo tenemos, creo que se llama así. También a veces le ponen, creo que aquí vamos a ver, vamos a buscarlo acá. Déjame buscarlo. H, B, H, A, B, Y B-A. Claro, aquí lo tengo de diferentes maneras. b a O H B D H, B, H, A, B, D, ¿sí? Y BA, B, D, Aunque básicamente ahorita vamos a probarlos para ver cuáles son los voltajes. Pero la mayoría viene por H O H A B Ya. Ahora, ¿de cuántos son estos voltajes que son necesarios? También tenemos el voltaje BIM, el BIM que se conoce como BIM, que es el voltaje de entrada, el voltaje BIM. ¿Ya? Hay algunos modelos de televisores donde cambian estos nombres por BOFE, BON, etcétera, ¿ya? Pero ese, la mayoría vienen por VGH, VGL, VDD, HBDD o HBADD. Y vamos a ver cuál más. Esos son como los más importantes. Ahora, cómo yo hago para alimentar una tarjeta Tecom? El fusible principal, por ejemplo, en esta que viene a la entrada aquí, me doy cuenta que el fusible está acá. Primero voy a identificar para ver si el fusible está en buen estado a través del multímetro digital. El multímetro digital lo voy a colocar en la escala de continuidad. Ya, ahí lo tenemos y voy a identificar simplemente para ver si el fusible tiene conducción. Ya, si está en buen estado. Aquí voy a pararme. Uno y otro acá. Sí, efectivamente el fusible tiene conducción. Ahora, ¿cómo yo hago para identificar los respectivos voltajes? Voy a agarrar un caimán, sencillamente un caimán. Voy a llevar la punta negra de, de la fuente de alimentación. Voy a ponerla aquí. Vamos a utilizar esta tarjeta TECON solamente ya para comprobar los voltajes. Y me paro con la punta negra del, de la broma acá. Esta es tierra, compañeros. Esta es tierra la que está aquí. Pero también voy a llevar la punta negra del multímetro allí. Ahí está. ¿Qué hago? Fíjate lo siguiente: Caimán. Aquí. Ahí está. Y fíjate lo siguiente. Bueno, ahí, no, ahí tengo ya el caimán de la... Voy a utilizar uno nada más. Luego agarro... Prendo la, la fuente de alimentación. Creo que está desconectado. Voy a buscar un cable. Lo puse y voy a enchufarla. Muy bien, ahí está. Justamente tengo los 12 voltios, compañeros. Y fíjate lo que vamos a hacer. Ya, necesito la punta roja de la fuente de alimentación porque es la positiva, es la que va a alimentar el circuito. Ya, y voy a poner el, el multímetro acá. Vamos a ver una cosa aquí. En 20, vamos a dejarlo en 200, ¿le parece? Ya, fíjate esto. Yo voy a alimentar acá. Vamos a ver si se puede ver. Bienvenido al curso de sistema. Vamos a ver si se puede. Me salió un poquito. Vamos a ver acá. Pasa que estoy solo y trabajar así un poquito complicado. Pero mi idea es poder enseñarlos. Ahí tengo. Entonces, los 12. Los, se, se supone que esto tiene que alimentarse. O hagamos algo fíjate lo que voy a hacer voy a alimentar acá ya con el puro el fusil lo voy a alimentar vamos a sacar esto un poquito acá para poder eh, trabajar mejor ya ahí está tengo el multímetro aquí tengo la fuente acá vamos a sacarlo todo de nuevo porque me interesa que se vea claro que se vea con claridad La punta negativa de la fuente va a ir a tierra. A una tierra que, se, que está aquí. Pero voy a llevar la punta también negra del multímetro a la tierra. Aunque podría agarrar otro caimán para llevarlo a tierra desde otro lado. Podría ser desde acá. Ahí está. Perfecto. Y la punta roja de la fuente tengo que llevarla al fusible, ¿ya? al fusible. Pero necesitamos ver el multímetro, ¿ya? Como no se ve mucho porque la tecón está un poquito lejos, ¿ya? Yo les voy a decir que yo me voy a parar en la punta del del fusible. Ahí está. Ahí se ha alimentado la fuente de alimentación colocándome en cualquiera de los extremos del fusible, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo 12 y ¿qué voy a hacer? Con la punta positiva del multímetro voy a hacer lo siguiente, me voy a parar donde dice aquí en la entrada que tengo un punto y me paro ahí. Vamos a ver cuánto tengo, tengo 13.4 es lo que está llegando, ¿ya? Muchas veces siempre llega un voltaje un voltio más. Eso es normal. Ahora, si yo me paro en el voltaje que quiero probar que podría vendir, bueno, vamos a probar ahorita el que se conoce como el voltaje BGL, el primero. El BGL que está acá, que es este punto que está aquí, yo les voy a decir, porque no se ve, es muy difícil grabar, pero yo les voy a decir qué voltaje voy a medir y ustedes se van a fijar en el multímetro digital. Entonces me paro con punta roja aquí en el fusible y me voy al BGL. El BGL está acá. ¿Cuánto tengo? Vamos a ver. Aquí me está llegando un voltaje de. Vamos a ver. Vamos a ver si lo, lo logro hacer bien, porque parece que se está yendo un poco la, la conexión. Ahí lo tengo. Perfecto. Y me paro. En BGL. Ahí lo tengo, 6, menos 6 voltios compañero. Ese es el voltaje BGL. Recuérdenlo, voltaje negativo BGL de menos 6. En algunos modelos pueden llegar menos 4, menos 5, eso está bien, menos 7, menos 6. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a anotarlo en un cuadernito donde ustedes estén estudiando y van a decir, bueno, el voltaje BGL me dio menos 6. Ya voltios, menos 6 voltios, ese es el voltaje VGL. Ahora vamos a buscar el voltaje VGH, el VGH está acá, alimento nuevamente, lo que pasa es que el caimán aquí está un poquito sacado, vamos a ver qué es lo, qué es lo que sucede, voy a ponerle este caimán acá para poderme agarrar bien, ahí está, ahora sí, y voy, el Vg vuelvo a alimentar con 12 voltios, Ahí está y me paro en el BGH. ¿Cuánto me da? Me está dando, vamos a ver, en este caso me está dando 18.4, el BGH. Esto realmente está un poquito malo. Vamos a ver si ese es el BGH. Vamos a ver de nuevo, voy a comprobar. Si sí, el VGH aquí en este caso, en esta, en esta tarjeta, me está dando un voltaje muy bajo. 18.4. Aquí se conoce que el voltaje VGH debería ser por lo menos 30 voltios, 26 voltios, 27 voltios. Pero aquí me está dando un voltaje de 18. Voy a alimentarlo un poquito. Ahí está. Voy de nuevo. Vamos a ver. Mira, 18.4. Voy a adelantar un poquito más el multímetro. Ese es el VGH. Y el VGH aquí me está dando un voltaje muy, muy bajo. Mira, 18.5. Eso no debería de ser. Porque el voltaje VGH eh, puede ser 24, 25, 26, 27, hasta 30 voltios. Incluso en algunos modelos se ha visto hasta 32. Pero aquí está muy bajo y no debería de ser. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otra tarjeta. Vamos a ver si aquí tengo otro punto. Vamos a ver si es este que está acá. Porque el otro puede ser el equivocado. Aquí sí, señores. Este sí. El que estaba midiendo era otro. Pero decía BGH en el punto. Ahí tengo los 34 voltios. ¿Qué les dije? Está correcto. ¿Ya? Este punto se conoce como BGH. BGH 34 voltios compañeros. Anoten, por favor. BGH es de 28 a 34 volts aproximadamente. O de 26 a 34 volts aproximadamente. El otro punto que estaba midiendo, adivinen cuál era. Es el que se conoce como, aquí lo tengo, como BH. DDD HBDD S punto HBDD Que este punto Básicamente es de unos 17 voltios aproximadamente Aquí tengo 18.5 También está correcto Ya HBDD 17 Volts En algunos modelos puede venir ese En algunos modelos puede venir Y hay otro que se conoce como Aquí lo tengo el BDD Vamos a ver de cuánto es este BDD. Bueno, en este caso BDD me dice que es el voltaje de entrada básicamente. Ya, pero aquí vamos a ver si tengo otros puntos de referencia. Por ejemplo, como el. En este caso. El VDD-IN. vamos a ver acá. Este VDD-IN es de, de voltaje de entrada. Este igual es voltaje de entrada. Perfecto. Este es de 18, perfecto. Este es de 18. Perfecto, ¿sí? Aquí tengo uno que se conoce como el BHADD. Este es otro, que es el de 0.8. Este sí está correcto. ¿Ya? Que se conoce con el nombre de BHADD. ¿Ya? Muy diferente al BADDD. BADDD. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, el BADDD. El que es este de 18 voltios aproximadamente. Ya este se conoce como B A. B v pequeña. A B v, v pequeña. Aquí por ejemplo. Vamos a anotarlo acá. V Aquí lo anoto de nuevo, fíjate. Lo anoto y lo veo. B A B -A B A D D. ¿De cuánto es ese voltaje? El V B A -B -D -D. En algunos lados también se conoce como HBDD -D, o también puede venir V A B D, -D Fíjate que yo si sí lo mido, fíjate lo que pasa. Vamos a suponer acá, voy a volver a medir el voltaje. Fíjate esto, voy a alimentar la tarjeta TECON. Ahí lo tengo. Y ese voltaje se conoce aquí, lo tengo de cuánto es. Fíjate, el 18.6. Y el otro, el B, aquí lo tengo, BA. VHA Ese es el voltaje que yo te digo que es pequeño, ¿ya? De 0.8 aproximadamente. También es importante. Sin embargo, los más importantes son el VGH, el VGL, el HVDD, ¿ya? Y el propio VDD de entrada que se conoce a veces como VIN, ¿ya? Entonces, el VDD que es en este caso generalmente VDD aunque en algunos modelos este BDD es de 15 voltios. Por eso hay que ver. Vamos a buscar otra, fuente, otra tarjeta. ¿ya? Este video hay que irlo con calma. Vamos a ver acá, por ejemplo, si vemos la eh, respectiva tarjeta. Aquí, por ejemplo, vemos. Vamos a buscar el conversor de CDC. En este caso, el conversor de CDC, si yo tengo la entrada aquí, el conversor de CDC lo vamos a encontrar en este lado. Fíjate acá. Aquí vamos a buscarlo. El conversor de CS está de este lado, y aquí dice claramente BGH, BGL. Ya, y por ahí deben estar los otros. Pero hay que ponerse con calma. Por acá está BDD. Ya, hay que ponerse con calma porque a veces viene muy pequeñito. Por eso es que muchas veces dicen que es complicado reparar. Fíjate aquí, por ejemplo, vamos a buscar otra. Aquí tengo otra. Ya. Y aquí, por ejemplo, la entrada entra por este lado, ¿ya? Y aquí tengo conversor de CDC, BDD, ¿ya? ¿Qué más tenemos por ahí? El BGL, aquí lo tenemos, ¿ya? Este que está acá, BGL y BGH, aquí lo tenemos, BGH. Aquí tenemos otro que dice BHABDD. Vamos a probar este, vamos a probar esta para ver qué tal. Entonces qué hago? Fija, simplemente hago lo siguiente: me voy con tierra, la tierra acá siempre va a ser la tierra esa, la positiva eh, que es la del multímetro esta que está acá y vamos a buscar eh, dónde alimentar esta tarjeta. Esta tarjeta, aquí por ejemplo si la entrada me, me entra por acá, ya aquí lo tenemos. ¿Dónde está el fusible de esta? Aquí por ejemplo el fusible. Eh, no veo fusible, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo con calmita porque a veces aquí está. El fusible está acá, de este lado. Entonces yo alimento desde aquí. Ahí está. Y me paro, por ejemplo, en... No sé si lo pueden ver, vamos a buscarlo acá. Vamos a echar esto un poquito para atrás. Ahí está. Y hago lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Voy y me paro en el fusible. Ahí está. Ahí está la entrada del fusible y me voy a parar en BGH. ¿Cuánto tengo? Vamos a ver si tengo señal acá. Aquí si no me entra, si no me entra, ahí lo tengo. Fíjate, no tengo voltaje en el... En ninguno, no tengo voltaje en el conversor. Es decir, hay problemas. Hay problemas en el conversor. Esto es una tarjeta en mal estado. ¿Por qué? Porque si yo alimento por aquí, que debería de alimentarse, ahí la tengo. Voy a buscar la Fíjate. He pisado el fusible, pero el fusible, fíjate, alimenté. Alimento el fusible, vamos a ver si me saca voltaje por otro lado. Fíjate, no me está sacando voltaje por el otro lado. ¿Te das cuenta? Aquí tengo la tierra. Ya alimento por este lado y qué pasa aquí mira no hay por más que yo le doy no hay voltaje no hay voltaje de 12 voltios esto vamos a ver si el multímetro tiene vamos a decir si aquí tiene continuidad el diodo el, el fusible y me voy toco y sí sí hay aquí hay aquí hay eh... Continuidad, es un fusible. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Porque no me está entregando el, el voltaje. Vamos a ver acá. Voy de nuevo. Pongo la tierra acá. Vamos a ver acá. Me voy a, a voltaje. Esto es un video largo. No tengo apuro, realmente. Eh, yo estoy aquí prácticamente practicando junto a ustedes y aprendiendo juntos. Eh, voy, mido de nuevo el fusible y la salida, ahora sí, 13.8, ahora me voy a la entrada, BGH y el voltaje pasó, fíjate, el BGH, en este caso el BGH, fíjate, me da 34 voltios, el BH... ABDD 0.8, ese es el voltaje. H BHABDD 0.8, 0.8.9 o 0.9. El BG, el BADDD, vendría siendo unos 18 voltios, prácticamente el mismo voltaje que me dio la otra. El BGL 0.6. ¿Se comprenden? Entonces, vuelvo a repetir, compañeros. Vuelvo a repetir. Aquí. BGL. ¿Cuánto es el voltaje BGL? Es un voltaje negativo. Menos 6 volts. ¿Ya? El BGH. Puede ser de 30 volts. ¿Ya? O de 26 a 30 volts. ¿Cuál más tengo? Tengo alguno al que se conoce como. V H A V A V D D. Este V H D D de cuánto voltaje es? Cero volts o 0.9 ¿Cuál otro voltaje tengo? Tengo el V A, el V A V A bdd de, de. de cuánto es este puede ser de 15 a 18 volts y cuál más tengo ya esos son como los más fundamentales los más importantes el bdd en este modelo viene como el voltaje de entrada entonces estos son los voltajes que tú tienes que identificar en algunas tarjetas compañero no va a venir bgl VGH se van a llamar de otras maneras pero las más comunes son estas por eso se dice que es muy difícil reparar tarjetas Tecon porque son pequeños los circuitos, porque no se ve, porque el, porque el fabricante cambia de nombre, ¿ya? Y de paso que ahora están viniendo las tarjetas Tecon incorporadas en la mainboard, donde se tiene que incluso cuando se protege por daño en pantalla, hay que activar un pin que se conoce como Tecon Ready, ¿ya? Tú lo juntas y ahí es donde aparecen los voltajes. En mi caso, en una oportunidad... Creí que la, te la tarjeta Tecon no estaba mandando los voltajes y entregué incluso el equipo así. Y eso pasa, ¿por qué? Porque estos equipos cada vez se van modernizando más, ¿ya? Entonces, tú tienes que, cuando tú agarras una fuente de alimentación, conectas tierra negativo, ¿ya? Y compruebas, alimentas el fusible principal por un lado, ¿ya? Y compruebas el conversor de CDC con los voltajes respectivos. El BGL, el BGH, el VHABDD y el VABDD. Amigos, espero te haya gustado este video. Tarjétate con ya multiservicio electrónica integral Handa Silva. ya. Como grabo solo, a veces se, se complica grabar solo. ¿Por qué? Porque no sabes si los cables están bien puestos. Eh, tienes que estar pendiente de la voz. De, de que se pueda escuchar bien, de que se pueda ver bien. Entonces es un poquito complicado grabar solo. Sin embargo, el esfuerzo vale. Muchas gracias, amigos. Sígueme, suscríbete a mi canal Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Bendiciones.